Buenas tardes, estamos aquí un día más, una tarde más. Son las 3, parece que se está diciendo, pero bueno, son las 4, no, las 4 y pico. Alex, Víctor, y bueno, mientras esperamos a que nieve por allí, por Peñadera. Uy, y como tampoco hemos venido a escalar, hoy, raro, hemos venido a pasar la noche tranquilos. Con mucho frío. Ahí en el refugio. ¿Qué día es hoy? 26 de diciembre, celebrando la Navidad, la pre-Navidad. Post-Navidad. Y pues nada, vamos a ir al refugio de la Najarra a dormir. Vale, pero... y a pasar mucho frío. Tenemos. Ese es el resumen del vídeo. Puerto de la Morcuera, 1796. Peñara. Toda la cuerda larga. Y por ahí la Najarra, por ahí arriba. Vamos a... un breve inciso para recoger leña por aquí. La verdad es que es muy bonito. Es el puto leñador, ¿eh? Y... a ver si pillamos leña por algún lado para hacer un fueguito esta noche, que si no, me da a mí que nos congelamos. Cogiendo leña. Sí, estaría bien, ¿eh? Tú, bro, pero se supone que dentro de los refugios estos debería haber un poco de leña. Bueno, nos disponemos a subir con leña en la bolsa y cargar las mochilas. O sea, Jaime, dame la esta que te grabo lo que tienes tú por detrás, por favor. O sea, es que parece el del Señor de los Anillos, Víctor. Bueno, y aquí todo esto va lleno hasta arriba. A ver, a ver. Espérate. Va lleno hasta puto, hasta vamos arriba. Vamos a dejar leña para el año. Bueno, aquí tenemos una pequeña pista del frío que va a hacer esta noche. Como siempre, pues, buscando la aventura. Con este atardecer de fondo. Bastante increíble, la verdad. Tenemos aquí la excursión de las cabras. Yo creo que hay fácilmente 35 cabras y no broma. O sea, y no hay ningún tipo de broma. O sea, hay 35. Igual no se aprecia que era GoPro, pero bueno, por aquí. Aquí en esta piedra hay un montón también. O sea, mira los ojos, tío. Es increíble. Mira, mira, mira. Tú, que me denuncias en el canal por hacer maltrato animal. ¿Qué maltrato animal? Seguro. Es que normalmente se ve muy bien, ¿no? ¿Estamos en la Najarra? Pues no, apúntame, tío. 2109, me quiere sonar a mí. Ahora nos vamos hacia allá, dirección refugio de la Najarra. No hace mucho frío de momento, también es que son las 6 o así. Y... allí en Madrid. Yo no las he probado. Están buenas. Está buenísima la fabada. Ya hemos ido a la Najarra, dirección refugio. Me gusta la fabada de mi abuela, no la que hace un dado en una lata. Pues está buenísima, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿qué dirección refugio? Sí, ¿y ahora qué? Gracioso. Volvemos al blog en el refugio. O sea, quería descargar los audios para escucharlos. Nos encontramos esto. La verdad es que muy triste. Porque siempre que venimos acabamos recogiendo plásticos. Siempre llevamos una bolsita aparte para recoger la mierda que deja la gente. Y además es que lo triste de esto es que es un power gel, que esto no lo lleva una persona que ya ve la primera vez que viene a la montaña, ¿sabes? Esto lo lleva pues alguien que ha venido aquí a correr, a hacer la cuerda larga corriendo, o que simplemente pues... pero vamos, que un power gel no lo lleva alguien que no ha venido a la montaña en su vida. Y me parece triste de cojones el... que hay que tirarlo aquí, tío. Pero basta, ¿eh? ¿Hay cobertura aquí dentro? Bueno. No, estamos... creo que para mandar mensajes... sí, pero... en el Zulo... de hoy. Mañana lo enseño bien enseñado. Vamos a hacer ahí un poquito de... y a ver qué tal. Vamos a encender aquí un fueguillo. Vamos a ver. Ahí dormimos. Bueno, ya, ¿qué tal se lo que Dios quiera? Gorditos. Fueguito hecho. Hostia. Uy, qué bonito, ¿eh? Sí, sí. Además, yo creo que si no pones... se ve bastante, ¿no? O sea, bastante luz, ¿no? A ver, quiten frontales. Yo te tapo. A ver. Lo justo. Vamos, sí, a ver, no sé con carajo, la verdad. Bueno, ya estamos en el refugio, Zulo histórico, pero lo importante es la compañía y la comida. Por aquí saliendo el humillo. Me voy a ver si había salida de humo porque era un poquillo rara esa chimenea, pero bueno, aquí lo tenemos. ¿Se ve bien? No. Aquí de refugio, bueno, de Zulo. De Zulito. Ahí el que curra. El currante. Y bueno, nosotros, ¿qué hora es? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Las
8:30. 8:30, pues en un rato cenamos y a la camita, que hace fresco, la verdad, y va a aumentar, o sea que bueno. El rato de Alex se ha pillado unos canelones sin avisarnos. Con la tortillita, ¿no? También calentar. Y ahí está, perro. Pavaleira. Ahí el Alex comiéndose sus canelones, el perro. La tortillita. Pavaleira, tortillita. Tortillón a la piedra. Bueno, Alex que ya se ha jalado sus canelones porque es un perro. Tenemos nubes para el postre. ¿Qué más tenemos? A Víctor, que también es el postre. Y un poquillo más. Ah, bueno, y batido de chocolate. Yo tengo un... Hacemos la mítica que hacemos siempre. Nubecita. Se tiene que tostarse un poco, es que no se tuesta, claro. No, como que no, que no sabe que se tuesta. Mira, está tostada. Se está tostando un poco. Cómetela, ni guay. A ver. ¡Uy! Ya no me voy a dormir. Aquí los dos chavalitos. Y hemos hecho un apaño en la puerta con la funda de vivac. Así que, a dormir. Hay que unas brasillas. No se ven. Pues no quedan. Calentando. Así que, hasta mañana. Bueno, ya nos hemos despertado. Son las 9 o así. ¿Has visto? Sí. Que ha hecho fueguito ya. Y ahí, pues los bistotes que tenemos, que ahora saldremos. Bueno, esto ya ha salido, pero yo se lo saco. Pues aquí hemos dormido. Toda la pereza ahí. Peñadora. Es increíble, muy bonito. Ya recogiendo. Fuego ya apagado. Pistones. Pero bueno, ahora no sé qué vamos a hacer. Ahora debatimos. Bueno, dejamos el refugio allí, se ve un poquito. Y nos vamos hacia allá. No sabemos muy bien hasta dónde, pero la cosa es que hacia allá vamos. Estamos con las cabritas. ¡Hola! Por favor, que tenemos que pasar, ¿eh? 200 cabras. Por favor. ¡Vamos! Hemos llegado hasta aquí. Los bailanderos. Ahí se quedan las puertas. Yo... ¡Una pereza! Se queda la ciudad más dura. Ya hemos pillado las mochilas. Son las 12 menos 10 más o menos, 52, 53 eran. Y nada, vamos para allá. Estamos bajando por, en vez de por el camino que lleva de la Morcuera a la Najarra, por la que va desde el collado que hay más a la, más al oeste. Y vamos. Así que, dirección Puerto de la Morcuera. Yo creo que se ve.